Esteban Soto Morán, vengo de la Escuela Secundaria Técnica 109 y vengo a platicarles acerca de un portal que se llama TATQuiz. Este portal está enfocado principalmente a ejercicios de matemáticas, pero en la actualidad pues también tiene ejercicios de otras materias. Este programa de matemáticas, cuando lo abrimos y aparece la primera página, la primera portada, nos muestra ahí todos los un resumen o un índice de los apartados que maneja. En esa primera portada podemos observar al lado derecho, arriba a la derecha, que aparece ahí la posibilidad de que como maestros nos demos de alta. Vamos a platicar un poquito después de esto. En este mismo portal aparecen situaciones de aritmética básica hasta cálculo diferencial e integral. Entonces, en este portal podemos encontrar materiales para trabajar con primero, segundo y tercer grado, con ejercicios que le permiten al alumno practicar para que pueda llegar a tener los conocimientos que se requieren. En una de las primeras partes que tiene una parte de aritmética. En esta parte de aritmética maneja cuestiones muy sencillas, operaciones básicas y cuestiones principalmente para primer grado, pero también nos sirven para poderlo manejar con segundo y tercer grado, para que recuerden de qué se trata. En la siguiente diapositiva nos encontramos con situaciones de que el alumno siga practicando cuestiones básicas de matemáticas. En la siguiente tenemos también potencias y raíces, en donde es importante que el alumno conozca y sobre todo pueda tener la práctica de estos ejercicios. En estos ejercicios, en esta página tenemos una duración de tiempo. Tenemos del lado izquierdo el tiempo que va a tardar el ejercicio en realizarlo, la parte en que nos vienen diferentes temas que se pueden ir manejando en este portal. En la siguiente página encontramos cuestiones de comparaciones de dos cantidades para que el alumno vaya, insisto, siga practicando cuestiones básicas de matemáticas, en las cuales estamos manejando desde primero y segundo tercer grado. En la siguiente página pues también nos encontramos con otro tipo de ejercicios en las cuales el alumno pueda seguir participando. Aquí es interesante hacer mención que cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar este tipo de programas con mis alumnos, hay ocasiones en que tenemos alumnos que no les agrada mucho, sobre todo matemáticas, y menos estar haciendo ejercicios. Y esta es una manera de presentar diferente lo mismo. Cuando el alumno se le presenta a través de la máquina de la computadora, el alumno sí le llama la atención estar haciendo clic y jugando un poquito con este tipo de situaciones, y le llaman la atención, entonces sí participan. También podemos observar en otra diapositiva que tenemos la posibilidad de trabajar cuestiones de gráficas, en donde el alumno practica el trazar gráficas. Obviamente es muchísimo más fácil marcar un punto, dos puntos, dándole clic y aparece la gráfica. También podemos manejar cuestiones de tratamiento de la información. Y aquí, bueno, aparte de que viene los ejercicios, también viene algunos links, algunas que nos permiten tener un poquito de apoyo acerca del tema, de cómo se puede trabajar, de cómo se va a elaborar y sobre todo, bueno, cómo el alumno lo va a practicar. Tenemos en la siguiente diapositiva cuestiones de fracciones. Aquí es bien importante, de acuerdo con mi experiencia, los alumnos, no sé por qué motivo, pero como que le temen a las fracciones. Cuando se ven ejercicios de fracciones, de repente dicen, es que no sé, no me acuerdo, no puedo. Les digo yo, bueno, recuerden que las matemáticas se manejan con reglas muy simples, muy sencillas, y si nosotros las recordamos esas simples reglas, podemos trabajar las matemáticas de una manera más agradable, más sencilla. Como en todas las páginas que aparecen en este portal, tienen aquí grado de dificultad del ejercicio que se va a desarrollar, el tipo de ejercicio que queremos que el alumno practique. Entonces, es un programa muy, muy, muy amplio.
Tenemos la posibilidad en la siguiente, diapositiva de observar cómo en el lado derecho superior, dándole, metiendo nuestros datos, nos podemos dar de alta. Y con esta situación de darnos de alta, vamos a poder tener la posibilidad de hacerles exámenes o estos ejercicios por internet a nuestros alumnos, en el cual yo le presento al alumno una clave. Una vez que me doy de alta, le presento una clave, el alumno la mete y puede presentar el ejercicio. En la siguiente diapositiva podemos observar que aparece del lado izquierdo el grupo, nuestros grupos que ya vamos a dar de alta previamente, las pruebas que les podemos aplicar o que les asignamos a los grupos, el tipo de prueba que se va a realizar. Podemos sacar pruebas de las que ya están dentro del programa o nosotros mismos podemos dar de alta nuestros propios pruebas, nuestros propios ejercicios y los podemos ir entregando a los alumnos. Viene también una parte donde nos dan las instrucciones del programa, en donde son muy sencillitas las instrucciones que nos dan, que con un poquito de interés y que nosotros nos metamos. Aparentemente dicen, es que es mucho trabajo que estés dando de alta a tus alumnos. Das de alta a tus alumnos y sí es mucho trabajo al principio, pero posteriormente el mismo programa se encarga de estar calificando nuestros ejercicios. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo tenemos un grupo que lo damos de alta y le vamos a ir asignando los ejercicios que nosotros querramos. Posteriormente, en la siguiente diapositiva se ven los ejercicios que se han asignado a un grupo y en la parte izquierda nos aparece una clave que nosotros le vamos a dar al alumno y esta clave el alumno en la página de inicio la mete, pone la clave y le aparece el listado del grupo, como lo podemos observar. En la siguiente diapositiva podemos observar primero que nos aparecen ahí el tipo de ejercicios que les podemos hacer, cómo los podemos modificar, cómo los podemos cambiar, cómo los podemos personalizar. Y entonces, en la siguiente, observamos que el alumno ya se le asignó, ya le dimos la clave, en la parte inferior derecha aparece la clave, el alumno mete la clave del programa y aparece el grupo completo. El alumno le pone clic en su nombre y se personaliza el examen. Entonces el ejercicio ya aparece, en la siguiente diapositiva aparece ya el ejercicio personalizado para cada alumno. Aquí la situación es que lo podemos trabajar con cada alumno y la gran ventaja, como les comentaba anteriormente, el mismo portal se encarga de darnos las calificaciones que va a obtener nuestro alumno. El número de aciertos que tuvo, el número de errores y también al final de que el alumno realice el ejercicio en la siguiente diapositiva, observamos el resumen de la actividad que tuvo el alumno, en donde cuando aparecen los ejercicios en los que tuvo algún error, tiene la posibilidad de meterse a internet a través del mismo programa para buscar información y tener información del tema y poder en un momento dado tener una retroalimentación del tema para que posteriormente lo vuelva a intentar. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo el alumno que realizó el ejercicio en nuestra página, en nuestra computadora, aparece ahí ya calificado. No importa los ejercicios que nosotros les pondremos o les pongamos, nos van a aparecer ahí inclusive el promedio de todos los ejercicios que ha hecho. Esta es una gran ventaja tomando en cuenta que una de las grandes dificultades que nos encontramos pues es en el poder o tener que estar calificando y evaluando. Finalmente, en la última diapositiva, observamos cómo aparecen los temas o ahí en esta página aparece una ventana en donde nosotros podemos poner el tema que querramos que nuestros alumnos hagan. Y después nos aparecen una serie de ejercicios, los cuales vamos a personalizar o los vamos a trabajar o los vamos a desarrollar para que nuestro alumno los pueda trabajar. Finalmente, bueno, en este programa, en este portal, encontramos que el alumno puede hacer ejercicios todas las veces que sea necesario para que pueda dominar cierto tema. Aquí yo lo manejo como una situación de que de repente nos presentan que tenemos, dependiendo de las máquinas que tengamos en nuestro laboratorio de cómputo, nuestra aula de medios, podemos tener varios ayudantes que nos van a permitir personalizar nuestro trabajo con cada alumno, en donde podemos apoyar
más al que va un poquito menos avanzado, y a los que van más avanzados darles la oportunidad de que sigan avanzando. Este tipo de ponencias, nosotros la sacamos, la dimos a conocer en el uso educativo de las TICs en secundarias técnicas. En el portal del CITE podemos encontrar esta y algunas otras ponencias que son de interés, porque además no es de una sola materia, son de varias materias que nos permiten hacer mejor o hacer más agradable nuestro trabajo que les presentamos a nuestros alumnos. Nuevamente, como mis compañeros, yo los invito a que nos metamos un poquito en la red, nos metamos un poquito en el internet, buscando qué es lo que hay. Ya aparecen ahí muchas cosas, no es necesario que sepamos mucho de computación, simplemente con que sepamos navegar, ahí podemos encontrar muchas cosas que nos son muy útiles. Yo los invito a que los utilicen. Muchas gracias. Hasta luego.